¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de la Mañana de Campo Directo en este día jueves. Hoy los invitaremos a participar de dos importantes eventos. La jornada de piscicultura que realiza la Facultad de Ciencias Agropecuarias el próximo 19 de octubre en la localidad de Embalse. Y este fin de semana en la Sociedad Rural de Jesús María, el Congreso Juvenil de CRA. En instantes, los protagonistas. Presentamos a continuación los principales titulares para esta jornada. La Experimental de Manfredi celebró sus 90 años. Con una jornada de capacitación que se extendió durante toda la jornada, el INTA Manfredi celebró ayer los 90 años de existencia de la Experimental, que nació el 7 de octubre de 1928. La capacitación contó con la organización del INTA y del Ministerio de Agricultura. Cuatro cadenas de valor rechazan potencial suba de las retenciones. Las asociaciones que reúnen a las cadenas de la soja, trigo, maíz y sorgo y girasol salieron a rechazar la propuesta oficial de un potencial aumento de las retenciones. Aseguraron que la posibilidad que figura en el presupuesto 2019 y será tratada por el Congreso alarma a las cadenas de valor. Momento de presentarles las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.600 pesos. Futuro mayo 2019, 248 dólares. Maíz, 5.000 pesos. Futuro marzo 2019, 142 dólares. Trigo, 8.500 pesos. Futuro enero 2019, 187 dólares. Sorgo, 4.000 pesos. Girasol, 9.800 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 45 pesos con 51 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 46 pesos con 38 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 43 pesos con 80 centavos. Vacas buenas, 39 pesos con 17 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros, 46 pesos con 32 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 36 pesos con 30 centavos para la compra, 38 pesos con 10 centavos para la venta. Una breve pausa en la Mañana de Campo Directo, ya volvemos con más información. Continuamos en nuestro espacio agropecuario La Mañana de Campo Directo para este jueves 11 de octubre. Les comentamos que el próximo 19 de octubre se realizará en Embalse de Río Tercero una jornada sobre piscicultura. Es organizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Al respecto, dialogamos con el coordinador, el docente de la Cátedra de Acuicultura de esta entidad educativa, el ingeniero agrónomo Carlos Kubach. El día 19 hacemos una jornada junto con la estación hidrobiológica Fitzsimon de la localidad de Embalse. Está destinada al público en general. Van a asistir a estudiantes y productores que puedan venir de otros lugares del país o de la provincia. Va a estar específicamente apuntada a lo que es pejerrey, a lo que es, digamos, biología del pejerrey, producción extensiva. Hay varios disertantes. Viene gente de Chascomús, viene gente de Japón, especializada justamente en nuestro pejerrey. Hay biólogos del INA, del Instituto Nacional del Agua, y gente de la estación de piscicultura.
Va a ser a partir de las 11 horas en el salón de la municipalidad. Ya vamos a publicar bien precisamente los horarios, el lugar y todo, a partir de esta semana, ¿no? Es un tema que para Córdoba es inédito, no hay ningún tipo de información para ningún productor que quiera producir peces hoy en Córdoba. El mundo está creciendo, la demanda de alimento está creciendo y en Argentina tenemos infinidad de recursos hídricos subutilizados o sin usarse. Entonces tenemos una capacidad productiva impresionante y bueno, los productores que tienen campos inundados, que tienen tajamares, que tienen tanques, que tienen napas superficiales, infinitas son las posibilidades de productivas, tanto desde la parte extensiva, grandes superficies, como a las producciones intensivas relacionadas con la acuaponía, la producción de hortícolas en base a los nutrientes que libera la acuicultura, es infinita las posibilidades productivas. ¿Por qué pejerrey? ¿Por qué pejerrey? Porque, digamos, es la especie emblemática que tiene Córdoba. Bien. Es lo que Córdoba sabemos que funciona, tiene y la gente consume. En esta jornada que vamos a estar generando vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de posibilidades de producir tanto pejerrey como otras cosas para poderlo transformar en producción económicamente viable, ¿no? ¿Y esto se hace rápido desde que el productor empieza la producción hasta que puede volcar al mercado y empezar un ciclo productivo? ¿Es rápido o lleva un tiempo prudencial? En acuicultura en general tenemos especies que podemos estar saliendo en 6 meses al mercado y podemos tener otras que las vamos intercalando las distintas camadas de peces y podemos estar cosechando anualmente una cantidad interesante mientras las otras camadas se vienen produciendo, ¿no? Pero entre 6 meses y un año podemos estar sacando producciones interesantes. Recordemos, horario, lugar y si tiene costo la participación en esta jornada. La entrada es totalmente libre, la vamos a hacer el día 19 en la municipalidad de Embalse. Bien. ¿Horario? ¿Comienza? Horario 11 horas. ¿Hasta? 18 hasta aproximadamente. El Ateneo de Cartés en la provincia de Córdoba y de la Sociedad Rural de Jesús María están organizando para este próximo fin de semana el Congreso Juvenil de CRA. La sede será Jesús María en la provincia de Córdoba. Dialogamos con los organizadores. Contanos, Agustina, de qué se trata este evento y por qué lo hacen este año. Bien, la verdad que sí estamos trabajando en un evento muy grande que es el Congreso Nacional de Juventudes Rurales Confederadas, donde nos reunimos todos los ateneos del país un solo fin de semana al año, y este año el Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María es anfitrión del evento. ¿Eso es por sorteo? ¿Hay un ciclo? ¿Por qué toca Jesús María? En realidad nosotros fuimos y nos postulamos para hacer la próxima sede y fuimos elegidos para que el congreso se realice acá. Este es un congreso a nivel nacional. ¿Quiénes participan, Elvio, de este congreso? Bueno, de este congreso, como es nacional, participan todos los ateneos juveniles de todo el país. Hoy en Argentina existen aproximadamente 60 ateneos distribuidos en todo el país. La idea de este congreso es que vengan aproximadamente unos 500 a 600 ateneístas de todo el país. Cuando se junta tanta gente y tanta gente luchando por un mismo objetivo, ¿qué se va a debatir aquí? Contanos algunos de los parámetros generales. O sea, nosotros lo que hemos armado y la propuesta que nosotros tenemos es amplia, pero siempre siguiendo un hilo conductor que es la formación
y capacitación de futuros dirigentes, de futuros líderes sociales que puedan transformar diferentes comunidades. Nosotros partimos de un panel de innovación y creatividad donde diferentes disertantes van a interactuar con los jóvenes. La idea es que los jóvenes puedan crear, puedan hacer algún proyecto a nivel nacional. Por eso después vamos a un panel de acción social donde trabajaremos de esto de las comunidades, de crear comunidades. Después tenemos un panel de agrogremial donde todos los ateneístas debaten qué es lo que queremos como futuro, o sea, tanto ateneístas o del sector y del país. Y por último, lo cerramos con un panel motivacional que va a ser el último día, donde la idea es que todos se vuelvan a sus casas motivados con todas las ideas que transmitimos durante 2 días seguidos. Sí, la verdad que es una gran oportunidad de que podamos reunirnos y involucrarnos y debatir sobre cosas que pasan en la actualidad en la sociedad, porque no nos juntamos solo a hablar de la actualidad agropecuaria por ser jóvenes de las sociedades rurales, sino que vamos a abarcar la mayoría de los temas que nos importan como sociedad. Y está bueno también que tengamos este espacio para poder interactuar y poder planificar qué queremos como agentes de la sociedad. El lugar físico va a ser el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Los días va a ser los días 13, 14 y 15 de octubre del corriente año. Y el horario va a ser durante todo el día. Las jornadas empiezan alrededor de las 8:30 de la mañana y finalizan a las 20 horas y después retornamos a la cena. Los vamos a ir acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, Iván. A continuación presentamos la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. Hoy, desde las 19:30 horas, se realizará en la Sociedad Rural de Jesús María una charla sobre criptomonedas y blockchain. Estará a cargo del ingeniero Eduardo Chapeta y del contador Horacio Moreto. La entrada es libre y sin cargo. Organizada por la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, se realizará el próximo viernes 19 de octubre en el campus de la Universidad Siglo XXI, la tercera jornada porcina de la región centro. La entrada es libre y gratuita. Llegamos a los momentos finales de la mañana de Campo Directo para este día jueves. Les recordamos que hoy, a partir de la hora 19:30, en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza una charla muy interesante sobre Bitcoin, la nueva moneda del futuro, disponible para invertir hoy. Están todos invitados. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes mañana viernes, 6:30 de la mañana, aquí por la pantalla de Tele8. Muchísimas gracias.